Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un... Dios mío, la cabeza, qué mala tengo. Un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Deck of Ash. Solo sé que es un rock, es un deck building, ¿vale? Solo sé eso. No sé si tiene complemento roguelike, roguelite o de cualquier otro tipo. Vamos a descubrirlo juntos, ¿vale? No sé si está en alfa, no sé si tiene acceso early access. Creo que sí. Pero bueno, da igual, vamos a descubrirlo juntos, ¿de acuerdo? Me apetece. Tiene modo campaña, tutorial. ¿Debería ser la tutorial? Badlands, no sé lo que es. Badlands. Para desbloquear el epílogo, completa el juego con cada personaje jugable. Ojo, tutorial, campaña. Vale, la campaña, paso al tutorial. Me aventuro, Lucía, la llama eterna. Quemada viva por los marginados, accidentalmente desató la maldición de las cenizas en el mundo. Lucía resurgió, bla, 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 como el fénix, no sé cuánto. Sly, la serpiente negra. Buck, the Bestial Rage. Magnus, the Ugly Jester. Este está en inglés, todo. Este también está en inglés. Y este también está en inglés. Este es el único personaje que está en español, así que voy a jugar con ella, Lucía resurgió como el legendario fénix, convirtiéndose en uno de los, en uno con la llama. Con las llamas, pero eternamente atormentada por ello. Lucía, tomando el rol de piromante, busca recuperar su paz y quemará todo y a todos que pretenda meterse en su camino. Vamos a probarlo. Dificultad. Plugins oficiales. No sé qué es eso. Dificultad, vagabundo. Vale, fácil, ¿no? Aprende acerca de las cartas y los enemigos sin tomar riesgos. El coste de usar un pacto de ceniza se reduce en 10 puntos de vida. Tu vida se incrementa y si ¿cómo? Si muero en batalla, puedes resucitar en campamento. Una experiencia intensa que pondrá tus habilidades a prueba, ¿no? Y la vida normal, si muero en batalla, tengo que volver a empezar desde el principio. Aventurero. Puedo realizar un rito de resurrección en el campamento para evitar la muerte. Y el coste de usar un pacto de ceniza se reduce en 15 puntos de vida. Vale. Modo estándar y modo draft. ¿Qué es esto? Recursos, áreas, portales. Vale, vale, me estoy saturando ahora mismo, Una de las cosas que más odio de los juegos en general, ¿vale? No de los indies, pero es algo que se utiliza mucho en los indies. Pero una cosa que odio mucho de los videojuegos es que la forma que tengan de explicarte las cosas sea así, ¿vale? Con tochos y tochos y tochos de texto. Porque esto no hace más que saturarme y frustrarme. Así que, paso, voy a poner estándar. Y ya nos enteraremos de cada cosa. Desde el amanecer del tiempo, la gente con el don de la magia siempre han tenido una diana en su espalda. Inculcamos el miedo, y el miedo cría la malicia. Aprendí a ocultar mi talento de manera difícil. Queman a las brujas. Creí en mi prometido y le revelé mi secreto. Más tarde, el mismo día, estaba tirada en el fango, perseguida por una multitud sangrienta de paletos. Estaban con orcas oxidadas y antorchas llameantes apuntándome a la cara. Más tarde, ya Tilde, coma. El mismo día, coma. Tilde en la... Da igual. Ese fue el día que maté por primera vez. Joder, faltan tildes aquí por un tubo. Me las arreglé para escapar y unirme a los marginados. Una panda de excluidos duros de roer como yo. Donde sea que nos llevara nuestra ira, derramábamos sangre. No voy a ser duro con lo de las tildes y eso, porque al menos se han tomado la molestia de traducir el juego, cosa que no hacen otros. Cuando rompimos esa maldita caja y liberamos la maldición de las cenizas, los simples culparon a los magos. Seguido con una casa de brujas, y sin que pase siquiera una semana, me encontré atada a una estaca. Fui quemada con las lágrimas de alegría de los campesinos, pero esas lágrimas se convirtieron en gritos y terror cuando resurgí de las cenizas. La maldición me había dado poder, me hizo uno con las llamas, la llama que castigaba a aquellos que me habían hecho mal. La maldición me dio poder, pero me jugó una torcida broma en mí. El dolor que sufría la estaca aún estaba conmigo y ha contaminado cada momento desde mi renacimiento. El profeta me encontró por su cuenta. Aseguraba que Lady Death podría librarme del sufrimiento. Si es verdad, se lo haría hacer. Me pidió matar a Lady Death. Dice que eso rompería la maldición. Este mundo está lleno de canallas. Me lo paso bien viéndolos sufrir. Pero si conseguir mi paz significa librarnos de la muerte también, así será. Al infierno con ellos. Capítulo 1. Reinos humanos. Maestro de cenizas. Estoy empezando a lamentar el haber cogido un atajo. El reino de los humanos, siendo en su día una tierra de prosperidad, había caído en la locura y la anarquía.
Pero era demasiado tarde para darse la vuelta. Establezcamos un campamento y vayamos con un plan. La maldición y el hambre no había corrompido la mente humana. Entre los poseídos, los caníbales y bandidos, estamos bien acompañados. El rey Octavio se había autoproclamado dios y sus súbditos no eran nada más que fanáticos asesinos. Cuando cruzamos el río, vio sus centinelas. El loco rey sabía que le haríamos una visita y a él no le gustan los invitados sorpresas. Debemos esperar que su séquito de maníacos ataque en un par de días. Usamos este tiempo para prepararnos para luchar. Vaya, basta, no quiero jugar. Ok, maestro de las cenizas. El gobernador de esos lares no nos deja pasar y nos encontrará pronto. Tenemos que luchar contra él. Aún quedan unos cuantos días para prepararnos antes de su llegada. Ve en busca de recetas y ayudas por el área y utilízalas de buena manera. Necesitamos toda la ayuda posible. Aquí hay algunas recetas para que empieces. Habla con el herrero si quieres fabricar cartas con ellas. Empezando, al principio de un capítulo tu personaje será muy débil. Debes fortalecerlo y prepararlo para luchar con el gobernador mediante... dos puntos. Encontrar recetas de cartas y fabricarlas. Incrementar las estadísticas de mi personaje, explorar la región para encontrar recursos y usarlas para comprar mejoras en el campamento. Cuanto más lejos del campamento te aventures, encontrarás más recursos y recetas más raras, pero los monstruos a los que te enfrentes serán mucho más mortíferos. Vale, esto es el tutorial que vimos antes, ¿no? Las baldosas inocupadas contienen recursos que puedes extraer. Copas, hierbas, reliquias. Extraer recursos de una baldosa hace que se vacíe. Extraer recursos toma una hora en el juego. Extraer recursos de una baldosa hace que se vacíe para siempre. Presiona este botón para extraer recursos. En la esquina derecha inferior puedes ver todos los recursos, bla, bla, bla. Ok, maestro de ceniza. Aquí puedes realizar ritos de ceniza y renovar cartas. No tienes cartas. Rito de restitución me cuesta 100. Mercader. Aquí puedes comprar, vender recetas e intercambiarlas. Tú, pero supuestamente no tengo nada, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 20 monedas. Herbalista, aquí puedes incrementar tus estadísticas y curar enfermedades. Restaurar 15% del, vida, del máximo de tu vida. Restaurar 30% del máximo de tu vida. Y 60% del máximo de mi vida. Cualquier enfermedad, objetos de estado. Incremento de probabilidad de crítica un 1%. Joder, son caros, ¿eh? Tu medida máxima un 10. Está guay. Dejar campamento. ¿Qué más hay por aquí? El herrero. Fuego puro. Espérate, fabricar cartas. Upgrades, características, desmantelar cartas. Vale, supuestamente tengo un mazo, ¿no? Sí. Aplicar regeneración a sí mismo. Así es daño a un oponente, detona la pirobomba que el oponente ha seleccionado. Pero no tengo pirobombas. Madre mía. Vale, espera un momento, ¿esto qué es? Que para inventario de recetas. Ah, inventario de recetas. Esto es para crearlas, ¿no? Ok, ¿y esto es? Mazo de cenizas. Todas las cartas que han sido jugadas. Esto no sé qué es. Esto es el tiempo. Humano, fuerza 0, velocidad 7. Probabilidad crítica 5%, esquiva 0. Madre mía, está como borroso todo, ¿eh? Tienen que hacer un pulido a lo que es la fuente del texto, ¿eh? A la fuente del texto tiene que hacer un pulido bastante interesante. Por lo pronto. ¿Qué es esto? Batalla fácil. Localización ciudad. Recompensa 10 monedas. No, 10 a 13 monedas. 5 no sé qué. 0 o 1 llaves. Oponente principalmente humanos. Recursos. Puedes encontrar un cáliz. ¿Qué son los cáliz? Copas. Requeridas para comprar mejoras del mercader. Vale. Vamos a una batalla, ¿no? Y la vemos a ver cómo es. La batalla. A ver cómo es. Cuando estás descansando en una tienda, no necesitas gastar ningún punto de descanso para fregar. Two wrongs don't make a right. I will revenge to everyone. Guardia nivel 1. Vale, los guardias van a hacer esto, ¿no? 3 de daño. El daño causado está basado en la fuerza total de todos los humanos. De todos los humanos. Vale, mi maná es este, supongo. Todos los humanos incrementan su probabilidad crítica un 5%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién hace eso? De que tenga un 5% más. Ella. Supongo. A ver, tensión. Hace 6 a 10 años un oponente. Tensión 5. Debes hacer 5 años a ti mismo para jugar esta carta. Y de esto solo tengo bolas de fuego. La primera quemadura. Al principio del turno el personaje la quemadura le hace 2 de daño. Este efecto dura 5 turnos. Vale, si tengo 5 de maná.
Solo puedo jugar a bola de fuego y uno de esto. Vale, no puedo jugar nada más. Ahí está haciéndome 5. ¿Puedo hacer esto? ¿Vale la pena? Me hago 5 a mí. ¿Hola? Ah, vale, 23. Ok. Le he hecho 9 de daño. Pasar turno. Puedes regresar hasta 3 cartas al fondo del mazo de batalla. No, no quiero. Me he hecho 3. Este me ha hecho 3. Aplica regeneración a sí mismo. Al final del turno, el personaje de la regeneración le destora 4 puntos de vida. El efecto dura 5 turnos. Vale, pues puedo hacer. Bola de fuego plus. Detona la pirobomba al oponente. Voy a aplicar un bálsamo. Vale, pues voy a quitar esta y esta. Ok. ¿Y ya no tengo más cartas? ¿Puede ser? Tensión 15. Me toca hacer 15 a mí. Renueva 5 cartas al azar. Oh, o sea que tú las juegas y ya no puedes jugar nada más. Tienes que apañártela con lo que tienes. Este se va a morir ahora, ¿eh? La quemadura hace daño. ¿Al principio o al final del turno? Al principio. Vale, este está muerto entonces. Pues tengo que hacer esto aquí. Esto aquí. Me tengo que hacer 15 de daño para poder recuperar 5 cartas. Lol. Vale, está muerto ya. Don't be upset. I'm in more pain than you. ¿Se stackea esto? Por 2. Vale, pues si no quiero matarla, ¿qué pasa? Voy a dejarme una bola. ¿Cuánto me ha hecho? Voy a aplicar la quemadura y que se vaya muriendo. Me estoy curando un montón, ¿eh? Está muerto ya. Victoria, 11 monedas, 5 recursos, cenizas, vale. ¿Y cómo puedo renovar cartas? ¿Esto qué es? Estoy aquí para renovar esta carta. ¿Y qué me cuesta? Espérate, si pulsas este botón, utilizarás 2 puntos de descanso para recuperar 12 puntos de salud. ¿Qué son mis puntos de descanso? Y clic aquí para restaurar vidas con puntos de descanso. No entiendo. No sé. Tu reserva de puntos de descanso. Puedes incrementarlos comprando las mejoras correspondientes al mercader en el campamento. Ah, vale. Ah, y con esto también puedo recuperar puntos de descanso, ¿no? Con esto también, vale. Pues no voy a recuperar nada. Voy a irme así. Oh, amigo. Extraer recursos. Me ha dado un cáliz. Nada más. Vale, este es mi campamento. ¡Ey! ¿Qué hay aquí? Aquí me hace falta llave, ¿verdad? Llaves requeridas, una. Vale, Baldos, lo que es un cementerio. Puedo encontrar un Ankh. Bueno, una reliquia. Evento aleatorio, batallas de monstruos, Baldos inocupada. Vale. He conseguido esto. ¿Y esto? Baldos inocupada, activo, ciudad, recompensa. Madre mía, es que no sé, ni siquiera se lee. Cada vez que pongo el ratón encima cambia.
Vale, me ha dado esto, me ha dado una hierba. Cali. Batalla fácil. Ha dicho que cuanto más te alejes del campamento, más morra. Más difícil es todo, ¿eh? Aquí ya no hay nada. Batalla media, ojo. Esto es una batalla fácil y esto también, creo. Esto requiere dos llaves. Rey Octavio el falso. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ah, vale, es el tiempo que requiere para llegar hasta él, ¿no? Cuando este parámetro está lleno, el gobernante de la región encontrará el campamento y te retará. Debes hacer más fuerte a tu personaje y prepararlo para la batalla con el gobernante mediante... Dos puntos, encontrar receta, bla, bla, bla. No, pues debería ir por arriba. Vale. You'll make a good bonfire. ¿Otra vez estos dos bobos? ¿Qué tiene este? Incrementa la fuerza en 4, efecto en área. Lo único que no me gusta es lo de, es esto. Esto me parece una estupidez brutal, ¿eh? Lo de que las cartas... O sea, solo puedes jugar con las cartas que tienes aquí. Te las apañas. Vale, pues tengo que aplicar quemadura. Ah, no, la quemadura la tengo agotada, ¿no? Esto no me vale de nada. Esta porque es así de este color y esta... Bueno, no sé. Entonces se llama de Fénix. Es como... Debe ser como la carta racial, ¿no? Porque no se agota, sino que la vuelvo a poner aquí. Vale, ahora le mato, ¿eh? ¿Dónde veo la fuerza que ha ganado? Ha ganado 4 de fuerza. Espérate, vamos a gastar una carta aquí. Don't be upset. I'm in more pain than you. Vale, 5 de daño. No tiene quemaduras. Que no entiendo eso, tío. Te juro que esa mecánica de tener que hacerme daño para recuperar cartas o para hacer daño, no sé, no lo entiendo, tío. A ver, puedo aplicar quemadura. ¿Cuánto quemadura le aplica? Una. Vale, tiene una bola de fuego. No le meto la bola de fuego y ya está. Tío, no me dan llaves. Quiero que me den llaves. O sea que para renovarlo tengo que gastar los puntos de descanso. Se me han recuperado los puntos de descanso. ¿Cómo se recuperan los puntos de descanso? Extraer. Vale. Evento. En tu camino, no sé cuánto, te encuentras al maestro de la ceniza. Te ofrece realizar el rito de la ceniza. Go for it, was, baby, no sé cuánto. Rito de ceniza, pasar, venga, va. Comprar recetas. Expende oro y realiza un rito de cenizas. Cuesta 0, aquí pone que cuesta 0, ¿no? Renueva, ¿cómo? Renueva todas las cartas de tu mazo de cenizas a tu mazo de batalla. El rito puede ser realizado una vez al día. Ah, vale, 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 vale. Pues no hace falta. Solo tengo una aquí. Da igual. Extraer. ¿Puedo conseguir llaves? Por favor. O sea, si vuelvo aquí, está el maestro de la ceniza otra vez, ¿no? ¿What? Tormenta de ceniza. ¿Qué está pasando? La tormenta de ceniza se ha creado anomalías. Rápido, dibujan su poder antes de que desaparezcan. ¿Cómo que dibujan su poder? ¿Cómo? Ah, tengo que cogerlas. Desaparecen 3 horas. Desaparecen 3 horas. ¿Cómo cojo yo todo? No puedo cogerlo todo. Cáliz de cenizas. Esto es una carta. No jugable. Cuando cualquier carta es descartada, restaura 3 puntos de vida. Tensión 30. Descarta 3 cartas cuyo coste sea de 0 puntos de maná. What? Haz un punto de oponente por cada carta en tu mazo. Pues quiero esto. Quiero el cáliz ese.
A ver, batalla fácil. Los puntos de descanso son restaurados. 60 de vida. Espérate, que me quiere hacer 5 de daño. Bálsamo. Vale, pues, espérate un momento. Bola de fuego. Igual no estoy controlando muy bien el tema de las cartas, pero vamos. ¿Cuántas quemaduras le quedan? Vale. Pero vamos, es un lío eso, ¿eh? Lo de tener que jugar las cartas con mesura. Es un poco lío. Vale, me va a pegar de 5. ¿Tiro el bálsamo? ¿O le mato ya? ¿Puedo verla quemar? Ah, tírame el bálsamo. Y aquí lo mismo. Me curo un poco y se muere. ¡Una llave, chaval! Vale, vuelvo a tener todos los puntos. ¿Cómo se recuperan los puntos? ¿Se recuperará un punto por hora? Es que puede ser eso, que se recupere un punto por hora. Quiero renovar esto, esto. Y no sé, una bola de fuego. Vale, puedo coger esto. Has encontrado algunas cenizas. ¡Enfermedad! ¿Cómo que enfermedad? ¿Me pido una enfermedad o qué pasa? Cenizas. ¿Y esto qué es? ¡Portal! ¿Qué es el portal? Ah, un punto para viajar. ¡Oh, mola! Puedo teletransportarme donde yo quiera. ¡Tío, qué pesado el rey Octavio! Déjame en paz. Mazmorra. Espérate, vamos primero a esto. El gobernador está buscándote. ¿Dónde estás? No dejaré ninguna piedra sin levantar, pero te encontraré. Ha roto algo aquí, ¿eh? Sí, usar. El cofre está abierto, 10 monedas. Enfermedad. ¿Por qué pone enfermedad? esto ya tengo. ¿Esto qué es? Brazalete tramposo. Descarta una carta. Pon la carta en la primera posición de tu mazo de batalla. Aura de pirobombas. Injugable. Ceniza. Restaura un punto de vida al final de tu turno por cada pirobomba aplicada. No tengo pirobombas. Ah, pero esto es receta. Voy a darme esto, supongo. Puedes tomar un consumible. Aplica quemadura a un oponente. Ah, es un objeto. Y puedo extraer. Vale. ¿Esto no estaba ya limpio? ¿Esto no lo había limpiado yo? Un nuevo día empezado. ¿Cómo? Evento. En tu camino, no sé cuánto, encuentras el herbalista. Vale. A ver. Esta me cura enfermedades, pero no tengo. Está poniendo nervioso puto río Octavio, los cojones. Mazmorra. Vamos a la mazmorra a ver qué es. Ey, esto mola, ¿eh? Esto mola, tío. Un altar, trampa. ¿Qué pasa? Me descartan mi carta. ¡What, tío! La carta que no se descarta, qué rabia. ¿La he perdido para siempre o algo? Antorcha llameante. Ah, no, sí que se descarta, sí que se descarta. Vale, va a ser fácil. Qué feo el cabrón ese. Vale, voy a tirarme esto. Ahora me da lo de... Vale, sí, el rito este, ¿no? Pam, pam,
pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. Me vuelvo a curar. Ahora me vuelve a dar lo de hacerme 15 de daño, ¿verdad? No lo entiendo, gente. O sea, no entiendo por qué el juego quiere que yo me mate. Os lo juro que no lo entiendo. Esa mecánica no la comprendo. Vale, me pegas de 5, pero me da igual. Está muerta. No me ha dado llaves. No tengo llaves, ¿no? No se puede abrir de ninguna manera. Un altar. 38 de oro. Bueno, nice. Batalla media. ¿Esto qué es? Todos por igual. Hay un 50% de probabilidades que mi pasiva no se active en la siguiente batalla. O estás en una dungeon. Ah. They say that even the beast can be afraid of a spark. De 12 a 14 de daño. Estamos borrachos. ¡14 me ha hecho! ¡Hola! ¿Estamos bien? No sé si lo voy a matar, ¿eh? Primero si tengo que hacerme daño. Sí, sí le mato. Así que lo de tener que hacerme daño para barajar el mazo es que no lo entiendo. ¿Le puedo matar? Buah, se ha suscrito a alguien. ¿Lo habéis escuchado? Al canal de Twitch. Vale, está muerto. Venga, espabila. Una llave me ha dado. Pues quiero renovar el tónico. Esto. Curarme entero. No sé lo que son los puntos de descanso todavía. 10 monedas. Una receta, amuleto del latido. Restaura un punto de vida por cada carta en tu mazo de batalla. Maleficio, pone. Tres daño oponente. No necesitas cenizas para fabricar esta carta. Fuego primordial, 5 daño oponente. Descarta una carta al azar, renueva una carta al azar. Esto está muy bien, ¿no? Voy a darme esto. Un consumible, lágrima de la diosa. Aplica escudo en ti mismo. Otra batalla media. Un altar, 47 de oro. ¿Tengo que hacer todas las batallas medias? Aquí hay algo. ¿Y qué es el escudo? Bueno, quizá el escudo me... ¿Qué es esto? Restaura los mismos puntos de vida que el daño que el jugador recibe por veneno. Madre mía, tío. Madre mía, los lagazos. Claro, es que el juego consume un montón. ¿Esto qué es? El daño recibido por la siguiente carta de ataque jugada será ignorado. Vale, perfecto, puedo evitar un daño. Pues vamos a aplicar quemadura. Vamos a aplicar regeneración. Pero se supone que no me puede hacer daño, ¿no? Vale. Y no me ha aplicado el veneno, eso es bueno. ¿Qué es esto? Ah, vale, sí, sí, me ha aplicado el veneno. Esto es el veneno, aplica veneno. Vale, malaria. Carta descarte. En tu próximo turno descartarás una carta menos. Quita. Quítame la malaria, cochina esa. Vale, tengo veneno y ahora se va a curar un montón. Tú, ¿por qué no me da lo de...
¿Lo de recuperar cartas? No me lo he dado, ¿eh? Qué raro este juego, tío. Vale, he reventado. Vuelvo a tener todos los puntos de descanso. ¿Puedo fabricar? ¿What? ¿Puedo fabricar cartas aquí? ¿Cómo? ¿Puedo fabricar cartas después de un combate? He fabricado el amuleto del latido, ¿eh? Aura del pirobo, no. Cinco de daño en oponente, aplica tres quemaduras en el objetivo si no tiene ninguna. Voy a llevar eso también. Vale. Mineral de cristal, puedes encontrar dos cristales. ¿No hay más caminos? Ah, por aquí abajo. Sí, pero es un cofre de dos llaves. Sombra. La probabilidad de esquive de la sombra es incrementada un 15%. Al principio del turno de la sombra, el jugador descartará dos cartas. Joder. ¡Ah, que sigo teniendo esto aquí! La malaria, esa cochina. Vale, quemaduras. Hostia, gente, tengo mucha hambre, ¿eh? Vale, fuera de aquí. Voy a quitarme una bola de fuego porque no vale de nada tener dos. Vale, ¿qué hay con el hada? Recupera una vida por cada carta en tu mazo de batalla. Solo tengo cuatro. Vale, regeneración. Daño por quemadura. Y una bola de fuego. Esquivado, es que me cago en tu puta madre. No vale nada porque no tiene que, porque tiene ya las quemaduras el tío. Me curo 5, pero no vale tampoco mucho de nada. No puedo jugar nada más. ¿Cuánto daño me hace el tío? ¿Cuánto? ¿Me ha hecho 14? Parálisis. ¿Vale? Ey, ¿por qué no pude quitarme esto? ¿Otra vez tengo la malaria? A ver, puedo hacerle patapum. Vale. Y puedo hacer tensión también. Vale, perfecto. Menos 13 me ha hecho. Always rise from the ashes. Esquivado, es que tócate la polla, tío. Vale. Una llave, logra desbloqueado, última oportunidad. Esto me curará 60. Tengo... ¿Cuántas llaves tengo? Una. Un nuevo día ha empezado. Una trampa, tío. He perdido 30 de oro. Cosas que pasan. Otra batalla. Aquí no hay nada. Altar. Me he curado de la malaria. ¿Y esto qué es? ¡Señor de la mazmorra! Igual perdemos. Nivel 5, Mind of the... ¿Qué me ha hecho? 11 de daño. Ganas una carga por cada escudo dispeleado. Hostias. Al principio del turno, libera todas las cargas y es 5 de daño por cada carga liberada. Ignoras escudos e invisibilidad. Joder, no, este tío no puedo. Vale, quemadura.
Daño por quemadura. Y bola de fuego. No pasa nada más. Ahora tengo que quitarme 15 de vida para poder recuperar cartas. My flames cannot be extinguished. Voy a curarme un poco de vida. 10 de daño, supongo. ¿Pero por qué me hace 11? Ah, vale, 11 de esto. Vale. Cúrate. Tengo el amuleto ahí todavía, tío. Esto va primero, que lo otro, pero bueno. No puedo usar eso. Me curo 8 por turno, pero él me hace más. Él me hace 11, tío. Es que me hace 11. Y claro, yo me tengo que tirar ahora 15 y me mato para recuperar mis cartas. Yo hago así y me muero. Logro desbloqueado. Sucumbe la maldición. Logro desbloqueado. Primera sangre. ¿Qué? ¿Qué pone ahí? Carta épica. ¿Y esto qué es? Estos puntos de recompensa. ¿Esto qué es? Ultramodificador. Acróbata de batalla. La probabilidad de esquive incrementa un 33. No puedo darle nada, ¿eh? Esta carta no puede ser jugada. Mientras cartas sigan en el mazo de ceniza, ganarás un efecto extra. Los personajes aturdidos se saltarán en su próximo turno. ¡Wow! Dolor intenso. Hace 0 de daño, ¿vale? El daño máximo de esta carta es incrementado por el daño recibido por cartas de tensión. ¡Esto es brutal! Incremento de fuerza en 1 hasta el final de la batalla. Mientras tengas 3 o menos de fuerza, esta carta tendrá Fénix. Hostias. Y tocaría volver a empezar. A ver, me gustan muchos conceptos del juego. Porque es una especie de juego de tablero. Como Coffin Lead. ¿Os acordáis de Coffin Lead? Junto con Slay the Spire, lo cual me encanta. Deck Building también me encanta. Pero hay conceptos que no acabo de entender, ¿vale? Lo del ciclado de cartas a coste de vida. El tener que jugar cartas con mesura porque se te agotan y tienes que recuperarlas. Y después al final de combate las recuperas o te curas. O sea, hay cosas que todavía no acabo de comprender. Supongo que tendrá su chicha y tendrá su razón de ser, pero yo, acostumbrado a otro sistema de que cuando se te acaba el mazo, se te vuelve a barajar, acostumbrado a eso, me siento un poco impotente, ¿vale? Al ver cómo me baja la vida injustamente, o me la bajo yo mismo, simplemente para recuperar cartas y seguir jugando, no acabo de entenderlo. Luego, debería mejorar, por favor, los textos, los menús, todo eso, por favor, debería mejorarlo. Porque es muy... Está como muy, muy pre-alfa, ¿sabes? Está muy, muy, muy pre-alfa. Y nada más, ¿vale? Debería mejorar muchas cosas. Pero lo que he visto me ha dado buena impresión. Me ha dado buena impresión, creo que van por buen camino. Simplemente es hora de que lo vayan puliendo todo poquito a poco. Y voy a dejar que lo hagan. Y si lo van haciendo, ¿vale? Y lo van mejorando, lo vamos jugando, ¿vale? Porque el juego tiene cosillas que me resultan muy interesantes. Dejadme un comentario, ¿qué os parece a vosotros? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chao.